Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Minutos, acá mis compañeros se arrinconaron. Yo les voy a explicar por qué se arrinconaron en el estudio, porque nos está visitando hoy Ceci Lloret, que es una cooperativista pampeana que está en Buenos Aires. ¿Hace cuánto, Ceci? Y más años en Buenos Aires que en La Pampa, de General Pico. Que en La Pampa, pero perfecto. El corazón siempre, viste, está. Tira. Obvio. Bueno, Cecilia es secretaria de la cooperativa Sumac. Hemos hablado acá de la cooperativa. Les he contado que es mi lugar favorito para ir a comprar yerba. Yerba y otras cositas, porque tienen todos productos provenientes de cooperativas de todo el país. La verdad, que vas y ellos te hacen un recorrido. Lo tendremos que llevar a este señor que hablaba del asado del siglo. Sí. Así le tiramos un par de ideas copadas. Que me parece que ahí en la cooperativa la pasaría bien. ¿Y por qué huyó Jair Sibel? Igual ahora te vamos a preparar un matecito, porque acá Ceci llegó con una manzanilla. Ramo de manzanilla, fresca. Una belleza. Agroecológica. Qué rico. Directo de las quintas agroecológicas con las que trabajamos todos los días. Esto llegó hoy a la cooperativa. Llegó el día de hoy. Está llegando la primavera. Ay, sí, mirá. Y se siente, se siente. Esto es una belleza. Podemos contrarrestar mucha mala onda con esto, ¿eh? Absolutamente, absolutamente. No, y además es como, bueno, todas las plantas, es multifacética. Porque primero te alegra, porque realmente levanta el ánimo ver flores, o sea, ver las cosas frescas, y después lo puedes consumir, porque tiene un montón de propiedades. Esto si lo dejo que se seque, digamos, después lo consumo para un tecito, sí, nosotros lo vendemos, para el mate. Lo vendemos de esa manera. Claro, a mí así me da lástima meterlas al mate, la verdad. No, claro, ahora las tenés que esperar a apreciarlas. Qué bonitas. Perdón, bueno. Pero Bonavita le mete cualquier cosa al mate. Esta es una grieta insalvable. Todavía no, espera un poquito, Porque la asesoramos, la asesoramos para que no sea cualquier cosa. No, feliz, por las dudas. No, esto déjalo acá, querido, déjalo acá. La tarjeta roja, la tarjeta amarilla la tenemos ahí. Ceci, y aparte trajiste yerbas, contanos qué yerbas trajiste. Bien. Pues todas estas yerbas las consiguen, les voy a decir dónde están. Están en Mitre y Ayacucho, esa es la esquina de la cooperativa. Ahora vamos a hablar de cómo trabajan en la cooperativa, pero antes vamos a charlar de yerba, que es un tema que nos gusta. Bien. Nobleza obliga, necesito aclarar, porque digo, dentro del cooperativismo hay muchas realidades, hay muchas formas que pueden adoptar el cooperativismo, y nosotros somos una cooperativa de consumo. De consumo, ¿sí? Perfecto. Exacto. O sea, nosotros somos una organización que representamos a los socios consumidores que vienen a la cooperativa todos los días a buscar sus alimentos, ¿sí? La idea es que podamos acceder a alimentos sanos, alimentos agroecológicos, de cooperativas, alimentos a los que muchas veces digamos, las presiones comerciales que hay en la ciudad no nos permite acceder a estos productos de manera directa, ¿sí? Porque están, no sé, aceituneros en La Rioja, productores de nueces en Catamarca, productores de mermelada en San Juan, de tomate en Mendoza, bueno, por ponerlos más lejos, o todas las producciones de, no sé, de maíces andinos en Jujuy, Salta, y toda esa zona. Un montón de cooperativas y un montón de compañeros hacen un montón de trabajo para hacer crecer el cooperativismo, poder dar trabajo entre sí, digamos, autoorganizarse. Y bueno, pero esas producciones es muy difícil que lleguen a la ciudad de Buenos Aires. Entonces, con los compañeros que formamos la cooperativa Sumac, Causay, que significa el buen vivir, es una palabra quechua, ¿sí? Revita la filosofía de los pueblos originarios, un poco como esto de que andamos todos buscando un poco conectar más con la esencia de para qué estamos, para qué nos metemos en el cuerpo, ¿no? Sí, que está bueno saber qué comemos, es algo que olvidamos habitualmente, no nos preguntamos qué estamos llevando a la mesa de nuestra casa. Exactamente, ¿y de dónde viene? Porque, ¿quién lo produce? Instancia, lamentablemente, hay que decir que el tema económico, las restricciones económicas, muchas veces dejan en última instancia la calidad, y con los alimentos no debería ser así, quizás con otras cuestiones te lo puedes permitir, pero con los alimentos no.
Exactamente. Y también, digamos, desde la cooperativa tenemos una postura política, si se quiere, sobre todo la alimentación. Levantamos la bandera de la soberanía alimentaria para poder discutir de dónde vienen nuestros alimentos, cómo se producen, principalmente hoy. Cada vez más escuchamos personas que tienen muchos padecimientos de salud por la alimentación, la calidad. No solamente pensar en la comida chatarra, sino pensar, tomates sin sabor, zanahorias con olores fuertes, que escuchamos historias de esas todos los días. Y por supuesto vienen un montón de consumidores que consumen estos alimentos desde hace rato. Esto es también es poquito a poco. Todos venimos del mundo convencional, si se quiere, ¿no? No todos nacimos con gran conciencia, pero de a poquito uno va adquiriendo todos estos saberes, todo este conocimiento, y esa es un poco también la función de la cooperativa, poder mostrar las realidades atrás de nuestros consumos, de nuestros alimentos. Yo puedo dar fe que es así. ¿Me alcanzás el mate que se lo olvidó? Mira, alcanzame lo que está en esa mesa. Puedo dar fe que es así, que vos vas y ellos te atienden. El tiempo corre de otra manera en esa cooperativa, porque realmente te brindan información de cada uno de los productos. Gracias. Y el termo, no hace falta el matecito para ella, porque ahora vamos a entrar en el tema de discordia. Te cuentan la historia de cada cooperativa, qué sé yo. Agarrás el otro día llegué para una degustación de quesos que había. Entonces me contaron la historia de la cooperativa, bla, bla, de que elabora, de qué provincia es. Y la verdad que está bueno. Y es una invitación a salir de toda esta locura también, ¿no? Son muy buenas historias de organización. De lucha, mucha organización. Y ni que hablar. Eso es el cooperativismo. Nos metemos en las yerbas y dale. Todo un mundo. ¿Qué le pusiste a tu mate? A ver, ¿qué yerba le pusiste? ¿Qué yerba trajiste? Contame. Bueno, mira, mi mate está, en este momento está un poquito abandonado porque estaba corriendo y terminando de acomodar las cosas en la cooperativa para venir para acá, pero estoy tomando ahí una yerba despalada de Tucanguá, que tenemos en la COPE. Pero, como decía, le traje, obviamente, porque ya le conozco los gustos a Federico. Claro, es vecina y demás de la COPE. Y traje la yerba, la canchada, que también son opciones que es muy difícil poder acceder. O sea, estamos en el corazón de la Argentina, o sea, el corazón, Congreso es el corazón de político, social, económico, ¿no? El kilómetro cero del que parten las rutas. El kilómetro cero, exactamente. Entonces es una yerba, la canchada, es la que se usa normalmente para tereré, es una molienda gruesa y es muy difícil de conseguir. Y la trabajamos a granel, porque también una posición política en esto que estamos conversando de la... Sí. Ahí sí, la no, querés no, rotar ahí para que la vean también los chicos. A ver si, no sé si se llega, a ver, se la voy a mostrar en mi mate. El tamaño de la hoja, ese es el tema. No tiene polvillo, entonces la verdad que te acostumbras a tomar esta yerba, que sí es un poco más cara. Te acostumbras a tomar esta yerba y rinde más igual, no se te lava el mate. Es una compensación. Eso por ahí quería como hablar un tema, porque el tema de los precios hoy es fundamental y es algo que la cooperativa, nosotros hace 5 años que estamos trabajando y trabajando en este sentido, venimos creciendo bien con el ritmo económico que estamos viviendo todos, ¿no? Pero la idea es que todos estos alimentos sean accesibles. Es lo más importante que trabajamos. Trabajamos fuertemente porque no es una cooperativa de trabajo en donde nos organizamos para darnos trabajo a nosotros mismos y para tener nuestra fuente de trabajo y autogestionarnos, sino que la idea es trabajar los consumos y trabajar los precios desde a los que accedemos a todos estos productos, porque uno camina por Buenos Aires y hay, en cada cuadra hay una dietética, una arboristería, un almacencito natural que vende, pero es bastante inaccesible muchos de esos alimentos, ¿sí? Y ni que hablar de que por ahí la posición comercial no indaga en cómo se produce, en cómo, en qué aditivos tiene, si tiene conservantes, si tiene, ¿cómo decirlo? O diluyentes o lo que sea, no sé, encontrás las mieles que vienen como diluidas. Bueno, hay que leer la letra chica, que a veces
a todos nos pasa, es muy difícil por ahí estar entrando. Entonces, la idea es poder trabajar también en ese esquema de confianza, ¿sí? Entender que la cooperativa tiene esta bandera, esta posición política, ¿sí? Con los alimentos. Trabajamos para eso y trabajamos todos los días y siempre estamos incorporando nuevas producciones, nuevos productores, nuevas cooperativas, fábricas recuperadas, movimientos sociales. Trabajamos desde con la gente del Mocase, trabajamos con muchos productores de la provincia de Buenos Aires. También tenemos una gran producción, nada más nada menos que en la provincia de Buenos Aires, acá nomás, y a veces es tan difícil conseguir un queso fresco. Sí, claro. Y digamos, ¿no? Es hacerse, empezar a hacerse todas esas preguntas. Es un caminito ahí de ida. ¿Cómo vienen con el laburo de una mirada federal, ¿no? Que lo traías en un momento, digo, las olivas o el aceite de oliva de La Rioja, las nueces que hacía referencia, el maíz. ¿Cómo se construye ese tejido federal? Que me parece que es el máximo aporte de ustedes, ¿no? Ir a buscar al productor y evitar la usura del intermediario, que es lo que termina pasando. Acá, cuando vas a cualquier supermercado al que ya te conozco o a cualquier otro, lo que estás pagando es la intermediación, porque al productor van unas monedas de eso. Alguna vez hemos hablado acá con productores, sí, de manzana, y nos contaban cuánto le pagan la manzana, y la verdad que se te cae una lágrima, ¿no? De que vos la pagas una fortuna en mostrador, al productor le pagan 2 pesos, y hay una cadena casi usuraria, te digo, en el medio. ¿Cómo laburan esto ustedes y cómo construyeron ese tejido federal? Absolutamente, sí. Es un trabajo de todos los días y es un trabajo sumamente artesanal. Por eso también creemos que... Digo, por ahí me meto en una coyuntura que no estaba pensando en entrar ahí, pero a veces las funciones, los apoyos estatales muchas veces nos ayudan a nosotros para poder fortalecer todos estos circuitos de la economía que tanta, o sea, porque lo hacemos por cuenta propia. O sea, ¿cuánto sale traer yerba de Misiones? Lo arreglo yo con el flete y me encargo de buscar el flete que menos me cobre, digamos, y tratar de generar el mayor volumen, trabajar a escala, con la dificultad que tiene, sí, una empresa pequeña, una pyme, de poder ir encontrando todo ese tejido artesanal, de cuándo le pagamos, cómo no le pagamos, porque obviamente depende, son todas empresas pequeñas, sí, todas... viven de lo que producen. Entonces es bastante artesanal y es todos los días, es un trabajo de todos los días, ir trabajando productor por productor y entender y generar acuerdos y generar, bueno, ¿no? Esa también es la base del cooperativismo, ¿no? Cooperar entre cooperativas, tratar de entender que el acuerdo es para el bien común. Incluso todo esto también es una tarea que hacemos todos los días, es ir transmitiéndole el detrás. Bueno, ¿por qué no llega la yerba? Ponele, no sé, ha pasado con la despalada. Bueno, porque todavía no pudimos o realizar los pagos, o el proveedor todavía no le llegó el camión. Entonces, estas producciones a escala humana también tienen esas limitaciones, que no es vas y conseguís todo el tiempo todo. Entender que tiene otro ritmo. Incluso, bueno, vos decías, Feli, esto de la gente que viene a consumir a la cooperativa tiene otro ritmo. Viene abierta a que vos le cuentes de cosas nuevas que entraron, cosas de la historia de la producción, o incluso te vas formando también. No, ¿sabés qué pasa? Que no estamos acostumbrados a que te dediquen tiempo para atenderte. Vos, claro, vas a un lugar y dices, ¿qué querés? Chau, los tiempos son otro, rápido, te despachan, y muchas veces de mal humor, ¿no? Acá es otra historia, de verdad. Entrás en la cooperativa y todo funciona de otra manera. Insisto, nos quedan poquitos minutos. Esto es en Ayacucho y Mitre, así que para los que me están preguntando por aquí, ya quiero esa yerba cooperativa, me dice alguien aquí. Esta es la Titraijú, la despalada Titraijú. No tenés nombre, sí tengo. Tierra, trabajo y justicia. Tierra, trabajo y justicia. Con ese nombre. Te tomas un mate y salís a hacer la revolución, es lo que nos está faltando. Tómate un Titraijú. No, además, un movimiento yerbatero que tiene una gran historia de lucha. Hay aproximadamente 12.000, 13.000. Pequeños productores en Misiones que trabajan
pequeñas hectáreas y producen yerba. Y estamos en una situación realmente, están en una situación, sí. De hecho, hoy hicieron una actividad de encuentro de economías regionales, porque realmente es delicado. Les intervinieron en el Instituto sí. Nacional de la Yerba Mate, o sea, que era el que regula, y es como la mesa de acuerdo del precio de la yerba mate, que se vino a pique. Y realmente están en crisis. Entonces, bueno, están tratando de reorganizarse claro. ahí los compañeros y tratando de pelear, porque es su fuente de trabajo, es el de toda su familia. Sí. Pensar una provincia que tiene 12.000, 13.000 cooperativas es una locura. Sí. O sea, es de una manera que están en riesgo, ¿no? Que están en riesgo. Porque exacto. vos recién decías sin ayuda estatal muchas veces, y yo le agregaría, a pesar de los obstáculos que ponen determinados gobiernos, ¿no? Porque tienen que sobrevivir. Bueno, ya ahí lo sabes, ya ahí también viene del mundo cooperativo. Bueno, ella tuvo una cintura política increíble, no se metió en nuestra grieta del mate. No, no va a salir indemne. No dijo nada. No va a salir indemne de este programa. No dijo nada, pero acá trajo otra bolsita, porque se veo que se me está terminando el tiempo y yo me voy a meter en el quilombo. ¿Qué trajo? Flor de Jamaica. Flores de hibiscus. Hibiscus, flor de Jamaica, Jamaica rosella, como la que tomaba el Chavo. Se toma agua de Jamaica. Estamos ¿no? pidiendo bueno. recién. Es muy bonita la flor. Si vos te haces un té con esto, te queda un rojo hermoso, precioso. Sí, y sí, tiene un montón de propiedades antioxidantes. Uh-huh. Tiene como un sabor cítrico. Un sabor cítrico, exactamente, súper refrescante, que por eso también todos lo conocemos ahí del Chavo del Ocho, mucha gente viene y lo dice algo, pero bueno, viene directo de Misiones, directo de los mirá. Productores, y insisto, esto también, con mucha conciencia y con decisión de trabajar sobre los precios, ¿sí? Necesitamos bajarle el precio a las a la comida en general. Entonces, también es como una tarea militante esto de poder difundir todos estos conocimientos a las personas que vienen, que obviamente estamos en Congreso, el público se renueva todo el tiempo, viene gente que habitué y gente nueva todos los días. Y entender que la única manera que estos emprendimientos crezcan o estos espacios así crezcan, nosotros tenemos ahí como una apuesta fuerte, porque estamos de lunes a sábado, de 9 a 21 y domingos y feriados mediodía. O sea, estamos abiertos porque somos un equipo que podemos ahí con mucho trabajo y mucha organización ir sosteniendo como todos los días el espacio abierto. Entonces uno puede elegir todo el tiempo qué necesita, qué consumir y bueno, venir esto con tiempo a escuchar a como un poco también a desaprender de muchas cosas que uno nada, ingiere y traga cosas sin pensar qué se está metiendo al cuerpo. Así que bueno, están gracias, todos invitados. Ceci, gracias, hermosa tu visita. Nos dejó perfume de manzanilla en el estudio. ¿Puedo? Sí, una. ¿Qué? El mate, ¿no? No, ¿cómo? Él tiene que ser, él tiene que explicarlo un poquito perdón, más, perdón. Le va a dar una vueltita más al asunto. Necesito esa respuesta. ¿Usted lo toma con coco? Tengo que decir que no. Gracias, Cecilia, gracias. Pero es rico, no lo he probado. No me pregunta, señor juez. No, de hecho no he conseguido...